Bueno, amigos, seguimos justamente aquí en Palacio Nacional, donde el presidente de la República está dando la mañanera en estos momentos. Y justamente en la puerta de entrada vemos un grupo de personas y vamos a preguntar cuál es la petición hacia el presidente de la República. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Fabiola Ángel García. ¿Cuál es la petición o qué? ¿Cuál es la exigencia hacia el presidente de la República? La exigencia del presidente de la República es que nos apoye con la presidenta Patricia Durán, que no hace su trabajo correspondiente, no nos ha apoyado hasta ahorita con el pago del perito y ahorita están haciendo ecocidio en la zona de los Ramírez, donde es una zona destinada a ecología, están matando árboles, están rellenando y están tapando las presas. Y la presidenta municipal y ecología no hacen nada sobre. ¿Hace qué tiempo están solicitando? Nosotros estuvimos aquí hace un mes. No ha sido resuelto. No ha sido resuelto. Gobernación del Estado de México simula resolver las situaciones de Naucalpan, pero en realidad no resuelve nada. Hablando sobre el gobierno del presidente, ¿qué tal le ha parecido el inicio del gobierno del presidente? Estoy totalmente de acuerdo, sé que le han dejado el país de cabeza y que es una tarea ardua la que él tiene que hacer, pero no desconfío en que él va a dar solución a muchas situaciones que es de Naucalpan, de Juárez, Estado de México, Los Remedios. Ok, muchísimas gracias. Bueno, amigos, aquí escuchamos la petición hacia el presidente de la República. Esperamos que sea resuelta. Aquí estamos justamente en el Palacio Nacional, donde el presidente de la República en este momento está dando la mañanera. Nosotros seguimos informando, amigos. Vamos a ver con qué más nos encontramos este día, justamente a un costado del Zócalo de la Ciudad de México.